Pues muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy Tony Balbón y aquí os traigo un nuevo vídeo. Hoy probamos Horizon Chase 2, que por cierto puede que ya os suene el juego porque hace algunos meses, cuando se puso a la venta para Nintendo Switch y para PC a través de la Epic Store, ya traje un vídeo probando la versión de la consola de Nintendo. Nos encontramos ante una secuela de Horizon Chase Turbo, que también probamos en su día. Os dejaré vídeos, ambos vídeos, al final en pantalla por si queréis echarles un vistazo. Y bueno, aprovechando que el juego se ha puesto a la venta recientemente para Xbox One, Serie X y S, PS4 y PS5, y me han ofrecido una clave, pues he querido probar el juego en Serie X, a ver qué tal se ve, a ver si se nota el cambio de Switch, obviamente, a Serie X. Obviamente se va a notar el cambio, pero quiero que lo veáis también vosotros, ¿de acuerdo? Recordaros que el juego está disponible en formato digital únicamente a un precio que ronda los 20 euros aproximadamente, y básicamente nos encontramos ante un juego de conducción arcade estilo clásico, ¿vale? Al más puro estilo arcade, outrun, etcétera, que hacía las delicias de la gente de mi generación cuando volvíamos del cole antes de merendarnos el bocadillo de nocilla y de tomarnos el zumosol. Pues echábamos unas partidillas a nuestras consolas retro a este tipo de juegos y es pura nostalgia. Así que nada, vamos a ver qué tal está. Un vídeo cortito, al final en pantalla os dejo, como os digo, el vídeo original de Switch y el vídeo de la primera entrega y también de su DLC, que también estaba muy chulo. Vamos a ver, porque tengo entendido que para este juego ha salido algún, si no me equivoco, algún DLC, ¿vale? Que no sé si será incluido en este caso, en esta entrega, que tampoco sé si lo podremos ver ahora, porque tenía entendido, vale, de momento no, pues bueno, vamos a jugar en Florida, porque tenía entendido que había un DLC de Japón o algo por el estilo, pero repito, no sé si está incluido. Yo supongo que no, que hay que comprarlo aparte, tampoco será muy caro, así que tampoco es un desembolso muy grande. Y nada, pues vamos a empezar por la primera carrera. A lo largo de que vayamos jugando, iremos desbloqueando coches nuevos, diferentes pinturas y podremos personalizar nuestro vehículo. Mención especial al musicote. Mención especial al musicote que tiene el juego, ¿vale? Cuidado. Bueno, a nivel visual, es un juego indie, obviamente. Se ve genial, los FPS también son increíbles, 60 FPS, imagino. Incluso yo supongo que llegará a los 120 sin ninguna clase de problema jugando en Serie X y PlayStation 5. Así que bueno, y obviamente en cuanto a resolución, 4K sin ningún problema. Los coches tienen parecidos con coches reales, como podéis imaginar. Obviamente no tienen licencias, con lo cual no son coches de marcas licenciadas, pero están inspirados en modelos reales que más o menos tienen un parecido bastante semejante, ¿no? Muchos bastante reconocibles. Y la música, de nuevo, como os digo, es que es realmente genial, ¿eh? Creo que ahí en la música estaba metido el compositor de alguno, de la música de algún juego clásico de los buenos. No quiero mencionar por si acaso, la lío, pero tenía entendido, ¿eh? Lo tenía entendido, si no recuerdo mal. De hecho, creo que en el vídeo de Switch lo menciono. Lo que pasa es que como lo subí hace tiempo, no lo recuerdo exactamente. Vamos a darle un poco al nitro y quitarnos a este entorro de encima. El derrape es muy... está muy chulo, ¿eh? Iba a decir que es muy inicial de... Bueno, primera carrera, terceros, no está mal, ¿no? Y encima con mi mando que no va muy bien, que le falla un poco el gatillo. Bueno, pues otra más, ¿no? Obvio. Otra carrerita más, por supuestísimo. La primera de muchas. Termina la primera carrera de gira mundial. Bueno, no ha podido haber victoria, pero vamos a por la victoria en la segunda carrera, ¿vale? Vamos a continuar con el mismo coche. Podemos, como os digo, en el garaje podemos personalizarlo con colores, pinturas, etcétera.
Estoy haciendo historia. Y eso que todavía lo he ganado, ¿eh? El día que gane... Es importante buscar el hueco bueno a la hora de adelantar. Como os digo, al final de pantalla os dejo vídeo de la versión de Switch por si queréis comparar. Y también os pondré gameplay del primer juego y de uno de los DLCs que creo que llegué a subir, que creo que era de Senna. No me hagáis mucho caso ahora, no sé si estoy confundido de juego, pero juraría que salió un DLC para el primero de Ayrton Senna o algo similar. Que creo que llegamos a probar también, si no me equivoco. Ahora hay que ir a por la victoria, chicos. No se nos puede escapar. Aunque, repito... ¡Ah! El joystick no me va bien, tío. O sea, perdón, el gatillo no me va bien. Y a la hora de derrapar, cuando tengo que soltar un poquito el gas para que el coche derrape, se me queda un poco enganchado a veces. Y no puedo derrapar en condiciones. Que no quiero que suene a excusa barata de mal pagador de paquete, ¿eh? Pero es la realidad. Siempre digo, tengo dos mandos ahí nuevos sin estrenar, pero me da penita usarlos, estrenarlos, porque son mandos especiales, ediciones limitadas. Una es super ultra mega limitada, y hay super pocas unidades en el mundo, que son del press kit del Persona 5. Y el otro es el del Gears 4, el de hielo aquel que había, que también es una edición limitada. Y es que no quiero usarlo, tío. Quinto puesto, tío. En serio. Oye, está chungo, ¿eh? El nivel de dificultad. Yo creo que lo he dado prácticamente todo, ¿eh? Luego podemos rejugar siempre que queramos e intentar ir a por el 100%, ¿eh? No hay... ¿Qué os parece si probamos... el siguiente? Bueno, como veis, personalizar tiene un precio... Hay colores muy chulos, obviamente. Carrocería también podemos tunearlo un poquito. Está bastante chulo el tema, ¿eh? Vale, disculpad que me he parado. Esto es como un Dodge Viper, más o menos. ¿No? ¿No os parece? Vale, madre mía. He calculado mal la aceleración y he salido sin turbo. Pues vale. Bueno, pasa a las mejores familias, que nadie se preocupe. Diseño de escenarios, de niveles, está súper bien. Mucha variedad, diferentes carreras en diferentes países, a diferentes franjas horarias. Vamos. Esto es un poco Miami, ¿no? Ya sabéis que esas moneditas que vemos por ahí... moneditas. Hay que intentar conseguirlas. Hay que acordarse dónde están en cada vuelta. Para intentar conseguirlas todas. Ya que conseguiremos más puntuación. ¡Wow! Oye, repito, la música es tan buena, la música, tío. ¡Wow! No esperaba esa curva tan... Esa transición de curvas tan brutal. Y mirad que tengo el mapa por ahí, ¿eh? Pero... ¡Ah! Que era solo una vuelta, tío. Era un tramo, no me había fijado. Para que veáis el nivel de dificultad, ¿eh? Que está ajustadito, ¿eh? ¿Ganaré una carrera en este vídeo? ¿Probamos otro coche? Venga, qué diantres. Nada, otra vez sin turbo, macho. Al menos no me he quedado ahí... derrapando rueda, ¿no? A ver si hay un poquito de suerte. Como os digo, la variedad de escenarios son muy, muy distintos entre sí.
Y es un juego muy divertido. Yo siempre digo que para Nintendo Switch es genial, porque bueno, puedes jugar en cualquier lugar, ¿no? Para la versión de Switch. Y es el típico juego para jugar en portátil de lujo. Obviamente, en una consola como Xbox o Play también se juega de lujo, pero es ideal para portátil. Y en portátil luce genial, son 60 FPS también. Quizás, no va a ir a 4K, pero bueno, pero que se juega y se ve súper bonito también. Da igual la consola que elijáis, Xbox, One, Play 4, Switch, lo vais a disfrutar este juego. Sobre todo si os gusta el retro, si sois de mi quinta más o menos, y si no también, si sois jovencitos y aún así os gusta el retro, yo creo que os lo vais a pasar bien, ¿eh? Esto parece un vídeo promocional, ¿eh? Pero no lo es. Os digo la verdad, soy sincero. Una casita por aquí no estaría mal, ¿eh? Parece un buen barrio para vivir. Ya me está fallando el botón de freno, de derrape, perdón. Para derrapar es soltar acelerador y darle, ¿vale? Y de esta manera te derrapa mogollón. ¡Hola! ¡Qué gratuito! Las tengo todas ya, ¿no? Las monedas, creo. ¡Wow! Casi me... ¡Uf! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Por qué poquito? Oye, yo creo que he ido a fondo. He usado el nitro... Bueno, al final, mira, son por 2 segundos de diferencia solo que me han ganado. Pero, ostras, que la dificultad está ajustadita, ¿eh? Tengo curiosidad, luego en opciones miraré si hay una dificultad elegible o simplemente la... Yo supongo que será adaptativa la dificultad. Es curioso. Bueno, luego puedes mejorar el coche y obviamente siempre podemos repetir las carreras, ¿no? Que ya hayamos hecho. Conseguir las medallas todas, nos podemos dejar alguna medallita de estas, monedita. Pues bueno, siempre podemos rejugar para completar o quedar primero en todas las carreras si queréis. Que es lo que yo recomiendo en cuanto vayáis mejorando coches. Sean un poquito más rápidos. ¿Estamos en Kansas o qué? Nos lo han dicho antes, pero no me acuerdo dónde era. Se me ha quedado el gatillo otra vez clavado, tío. Es que lo quiero soltar y no se suelta. Qué estrés de vida. Es posible que haga algún directo, un directo variado y pruebe varios juegos de estos. Este, el Hong Kong Massacre y alguno más. Este vídeo no sé cuándo lo veréis, supongo que el fin de... Es posible que ya haya hecho un directo, o no, no lo sé. Y haya enseñado este juego y algún otro. Ya veré si lo hago. ¡Wow! Tercero, bueno, menos da una piedra, ¿no? Hemos completado objetivo, al menos hemos quedado en tercer puesto. No va mal el cochecito este, pero de momento el que más me ha gustado ha sido el primero, ¿eh? Pista bloqueada. Hay que conseguir 5 victorias, supongo. Vale, pues venga, corramos con... Vale, estoy mirando.
Venga, lo voy a poner en amarillo, a ver si me da suerte, ¿vale? ¿Veis que también se podían tunear las... Se pueden cambiar las ruedas y, bueno, y hacer un pequeño tuneo en el coche? ¡Ojo! Que le he puesto el color y no lo he aplicado. Y lo he desbloqueado. ¡Qué grande! Tremenda empanada, ¿eh? ¡Qué justito, eh! Es que mientras voy derrapando, como que no puedo esquivar muy bien. Tengo que frenar mucho para esquivar y cuando freno pierdo mucho tiempo. Así que es mejor arriesgarse a golpear un poquito antes que perder ese segundito que al final marca la diferencia entre victoria y derrota. Primero pillo un lado y en la siguiente vuelta pillo el otro. Voy a guardar el nitro. ¿O no? ¿Soy yo? Sí, hemos empezado de día y se está haciendo de noche. Es verdad que había transición día-noche en algunos niveles. Está chulo el detalle, ¿eh? Quiero esperar alguna recta para aprovechar el turbo al máximo. Como son tres vueltas. Quiero la victoria. No me conformo con el cuarto puesto. Como mínimo podio, tío. Como mínimo tercero, ¿no? Se acabó. Porque estoy tocando el nitro, pero no tiene. Esto no se gana, chicos. Esto no se gana, lo siento. Se hizo lo que se pudo, pero... Habría que ver si cuando jugué en Switch gané más o no. No lo sé. Como os digo, os dejaré el vídeo al final en pantalla y lo podéis comprobar por vosotros mismos. Toma, subo de nivel. Chúpate esa, Flanders. Florida, Vermont, California, vamos recorriendo todo Estados Unidos. Luego hay otros, como os digo, hay otros niveles, otros países, ¿vale? Pero bueno, estamos en Estados Unidos y con esto ya 20 minutos de vídeo que apenas me he dado cuenta y han pasado volando. El juego está tremendamente divertido. Si os mola la conducción arcade retro, os lo recomiendo, darle una oportunidad, probarlo, porque creo que no os va a defraudar. Os recuerdo que el juego está disponible para Xbox One, Series X y S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y para PC a través de la Epic Store. Por si queréis descargarlo, creo que está disponible a un precio de unos 20 euros aproximadamente en formato digital únicamente, ¿vale? Imagino que de vez en cuando habrá ofertas y seguramente lo podréis encontrar mucho más barato. Pero bueno, en este caso vamos a ir dejando por aquí el vídeo, que espero que os haya gustado. Ya me diréis en los comentarios qué os ha parecido. Si os ha gustado podéis apoyar dejando vuestro like, como siempre, compartir con amigos, preguntas, dudas, sugerencias, consejos, que no os dé vergüencilla. Os invito a que dejéis vuestro mensaje, siempre es un auténtico placer leeros y responderos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. No os lo perdáis. Adiós.